Hola, hola amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente a Regina Neuronis Extra. En esta noticia hay algo que no entiendo, porque ahora mismo la lista C, Partido Social Cristiano, la lista 6, condenar no es suficiente, hay que sancionar a los responsables de los apagones, señala un comunicado de la lista 6 sobre la crisis energética que atraviesa al país. Hay que sancionar a los responsables, o sea, ¿quién más? ¿Quién más? El gobierno que ellos apoyaron, que fue de Guillermo Lasso. O sea, Guillermo Lasso, directamente él es al que deben sancionar. O sea, no hay a dónde más buscar. Esto. ¿Qué dicen el comunicado? Que dicen, condenar suficiente, hay que sancionar a los responsables de los apagones. Cuando pensábamos que este gobierno ya no podía causarle más daño y que ya ha causado a los ecuatorianos, especialmente a los más pobres, aparecen los apagones que afectan a toda la población, en especial al sector productivo de toda condición. Además de la nefasta coincidencia con el alto grado delincuencial que sufre nuestro pueblo, todo esto como consecuencia de la inoperancia e ineptitud recurrente de este gobierno. Exigimos a la Contraloría General del Estado actúe de forma inmediata. No lo hará. Para que a través de una auditoría de gestión sancione a los responsables de los apagones civil y administrativamente y traslade a la Fiscalía las responsabilidades penales que deriven de esta auditoría. ¿Ustedes creen que lo van a coger a Fernando Alvite, a Santos, y lo van a llevar así preso, así? ¿Lo van a llevar por provocar esta situación? ¿O a Lasso? No, esto es politiquería, obviamente, que están tratando de limpiar su imagen también, los de las seis. Pero bueno, la nueva Asamblea Nacional que está por instalarse debe inmediatamente también fiscalizar y sancionar políticamente a los responsables de este nuevo atropello al pueblo ecuatoriano. Es muy difícil, con la justicia que tenemos ahí, muy difícil. Al presidente de un país, si lo elige para que resuelva los problemas, no para que nos cuente que estos ya existían. Alfredo Serrano Vallarta es presidente nacional del Partido Social Cristiano. Listo, entonces. Bueno, ¿qué les podemos decir entre esto, amigos? Un poquito de faltaría de autocrítica, ¿no? Que ellos fueron los que mantuvieron a este gobierno, lo salvaron por dos ocasiones. Entonces, ahora también les toca aguantarse esa situación, ¿no? Porque si no hubiera sido por la lista 6... Lasso ya se hubiera ido hace rato del poder y hubiera entrado tal vez un gobernante, bueno, saliendo ya también Borrero, el que sí hubiera preveído esta situación, ha dicho, bueno, se vienen apagones, chicos, hagamos algo, ¿no? Pero no, mantuvieron a Lasso y ahora dicen que hay que sancionarlo. Bueno, esto que dicen ahora lo tenían que haber pensado bien anteriormente, pero claro, como ellos no dijeron, lo importante era que no vuelva a correr, ¿no? Pero bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan? No se olviden suscribirse a nuestro canal. Aquí tenemos más videitos. Si ustedes quieren echarle un clic ahí, chicos, y nos colaboran, noticias interesantes. Nos vemos en la próxima. Saludos.